Bienvenidos al Teja. Es un placer reencontrarnos en este espacio de nuestra sede virtual y ponernos en contacto a través de esto que llamamos una clase máster, pero que en realidad no es más que una forma de introducir a principiantes dentro de lo que es el mundo de la escritura y específicamente de la escritura para teatro, que es lo que conocemos como dramaturgia. Me encanta comenzar aclarando que no es una clase para escritores, es una clase para personas que están interesadas en escribir, que quieren entrar al mundo de la escritura y que quisieran tener una primera orientación, una manera de comenzar a la acción de escribir. En esta introducción, siempre comienzo explicando que para mí la dramaturgia es verbo y acción. Es el equilibrio entre el verbo y la acción. Tal vez inspirado en todo aquello que tiene que ver con el discurso de Hamlet a los actores, cuando dice que adelanten la acción a la palabra y la palabra a la acción. Porque la realidad, ahí es cuando el teatro se encuentra. La dramaturgia no es más que uno de esos elementos necesarios para que exista el teatro, que es el de la literatura. Evidentemente, para que exista el teatro, vas a necesitar del actor y vas a necesitar de un público. Son los elementos mínimos que tienen que existir para que la magia del teatro se cree. Por eso no pongo el espacio que mucha gente dice, bueno, necesitamos un escenario. No, no, no. El escenario puede ser cualquier lugar. El escenario puede ser la calle, puede ser una plaza, puede ser tu casa, puede ser un cuarto, como ahora lo hacemos en los microteatros. En la realidad, lo que es imprescindible es que tengas algo que decir, que exista alguien que lo diga y que exista alguien que lo observe. Ese algo que decir es lo que yo llamo el impulso de escribir. Eso es lo primero que tienes que descubrir. ¿Qué te impulsa? ¿Qué es lo que te lleva? ¿Qué te mueve a escribir? ¿Por qué quieres escribir? Y de ahí me iría a otras tres preguntas, además de qué quiero escribir, para terminar de entenderte a ti mismo como escritor o como dramaturgo. ¿Para qué quiero escribir? Sería la otra pregunta. ¿Qué quiero escribir? ¿Para qué quiero escribir? Hay también un por qué quiero escribir. Y luego y finalmente, ¿cómo quiero escribir? Si tú aclaras para ti mismo esas cuatro preguntas básicas, estás entrando al mundo del escritor. Evidentemente, hay algo también sumamente importante al momento de escribir, que es la disciplina del escritor. El escritor tiene que escribir todos los días. Si no escribes todos los días, no eres escritor. Así como necesitamos respirar para vivir, el escritor necesita escribir para ser escritor. Y eso es una disciplina rigurosa. No se escribe cuando tienes inspiración. No escribes cuando tú sientes que hay una musa que te lleva a escribir. No, el verdadero escritor es el que puede escribir todos los días. Puede tener algunos momentos de inspiración, puede tener actos, como cuando uno se enamora, pues, y dicen que todos los enamorados son poetas. Pero básicamente, si quieres ser escritor, tienes que escribir todos los días algo. Y en algún momento del día es un asunto de disciplina que tú te impones. Volvamos entonces a la explicación de lo que llamo dramaturgia como verbo y como acción. Vayamos primero sobre lo que significa el verbo. El verbo es el compromiso de la literatura.
es la palabra, es la poesía, es el diálogo. Yo aquí me voy a referir a una anécdota de cuando estudié tercer año de bachillerato y conseguí un extraordinario libro que aquí lo tengo a mi lado, que se llama Apreciación Literaria, y que está escrito por el profesor Óscar Zambrano Urdaneta. Eran amigos de mi padre, que también era profesor, y por supuesto profesor del Instituto Pedagógico de Caracas, de donde fui alumno, pero no en literatura, sino en arte. Apreciar la literatura es el principio para entender el verbo. Por eso hay que tener gusto por la lectura. Tienes que leer, tiene que gustarte leer. Tienes que introducirte al mundo de la literatura. Ahí puedes comenzar por los cuentos, puedes comenzar por la poesía, puedes comenzar también por las novelas o puedes comenzar por la lectura de dramaturgos del teatro. Tienes que tener un conocimiento sobre la lengua en la que escribes, en este caso el castellano. Tienes que conocer profundamente castellano y literatura. Una cosa es el castellano, otra cosa es la literatura, porque el castellano es la construcción del verbo en el cual hablamos, la construcción del lenguaje, de la lengua. Por eso es tan importante el conocimiento. La diferencia, y siempre digo esto, entre un amateur y un profesional son los instrumentos. Los instrumentos del escritor es el conocimiento de la lengua, del lenguaje, del castellano. Hablo del castellano porque es el lenguaje en el que estamos nosotros conversando y en el que pretendemos orientar para que entren a escribir. Por supuesto, en el lenguaje también tienes que hacer una selección del lenguaje que tú quieres utilizar. Puedes usar un lenguaje popular, puedes utilizar un lenguaje cotidiano, puedes usar un lenguaje local, palabra muy importante, puedes usar un lenguaje rural, puedes usar un lenguaje urbano. Pero en el lenguaje que tú quieras, porque puede ser poético, puede ser en una prosa complicada, y poética, pero lo importante también es que sepas en dónde te sientes más cómodo escribiendo, en qué tipo de lenguaje te sientes más cómodo escribiendo. Los escritores que tenemos muchos años escribiendo para televisión y especialmente telenovelas, tendemos evidentemente a lo que es el lenguaje cotidiano, al lenguaje popular. Aunque a veces hemos hecho novelas rurales, novelas de época, novelas urbanas, que siempre todas ellas te conllevan un estudio del lenguaje. Pero evidentemente también puedes escribir con una combinación de todos ellos, de todos estos tipos de lenguaje, siempre y cuando te sientas cómodo, te sientas en confianza con ese lenguaje, conociendo bien ese lenguaje. Entonces ya tienes que ir a un conocimiento más específico de la dramaturgia, del teatro, porque el verbo, como acabamos de hablar, es muy amplio, ¿verdad? El verbo tiene que ver con la literatura, pero tiene también que ver con el conocimiento del lenguaje y, como lo decía, de los distintos tipos de lenguaje en el que podemos expresarnos. Pero en el caso de la acción, te estás yendo a un género. Evidentemente puedes escribir cuentos, como hablamos antes, poesía, novela y teatro, que es lo que nos ocupa. Cuando hablamos de teatro, de la acción teatral, entonces tienes que ir al conocimiento de lo que son los géneros teatrales. Evidentemente, el teatro nació básicamente en el conocimiento de la tragedia clásica, helénica, ¿no? Pero en el transcurso de la historia, nació por supuesto en el mismo teatro clásico la comedia,
Y luego tienes una serie de combinaciones como tragicomedia, o melodrama, o farsa, e incluso dentro del teatro tienes todo lo que tiene que ver con la mímica o la pantomima, tiene que ver también con lo coreográfico, con el movimiento del actor. Pero hay algo de lo cual no puedes desprenderte, que es decir, quiero escribir en tono de comedia, quiero escribir en tono de drama, quiero escribir en tono trágico, o quiero hacer algunas combinaciones e irme a esos subgéneros menores de la comedia, de el drama. Esto es algo que lo consiguen en cualquiera de los libros de literatura, pero quería referirme a que si no tienes claro esos géneros del teatro, es muy difícil también que puedas saber en qué tono quieres escribir. Recuérdense que quiero escribir, para qué lo quiero escribir, que es tu compromiso de alguna manera con lo social, el por qué quiero escribir, que siempre tiene que ver con la justificación de los personajes y del personaje que eres. La justificación podría ser psicológica, puede ser social, puede ser sociológica, en fin, pero el cómo escribir tiene que ver con cómo voy a llevar esto a la acción que es el escenario. Siguiendo en este asunto de la dramaturgia, una vez que hemos ido de lo muy general como escritor, de lo muy específico a la acción de la dramaturgia, entonces te tienes que ir a la práctica de la dramaturgia. Ahí es cuando me gusta hablar de estructura dramática. Nosotros en la televisión, algunas industrias lo llaman esquelas, otras lo llaman diagramación, en fin, existen muchas maneras de llamarlo, pero básicamente lo que estamos hablando de cuál es la estructura de lo que quieres escribir. El teatro tiene una estructura bastante fácil de reconocer. Tienes los actos, tienes los cuadros, tienes las escenas, tienes los diálogos. Los actos tienen que ver básicamente con qué parte del cuento que quieres echar, cómo lo divides, en cuántas partes lo divides. Si nos vamos a la tragedia moderna shakespeariana, puedes tener los 5 actos, ¿verdad? Si nos vamos al drama contemporáneo, generalmente está en 3, o más que todas las comedias en 2 actos, pero es un asunto que tú defines cómo quieres dividirlo, y después explico qué te obliga a dividir en cuadros o en actos, perdón. Después de los actos vas a los cuadros. En los cuadros básicamente lo que tienes son el espacio en el que se desarrolla. Cuando tienes esto se desarrolla en el salón de una casa, ¿verdad? Todas las escenas que se desarrollan en ese espacio forman parte de un cuadro. En las escenas es cuando entran o salen los actores. Estoy hablando de esto en principios muy sencillos, didácticos, tratando de que entiendan que la estructura es muy importante cuando tú vas a crear tu diagramación o la manera como distribuyes el cuento que quieres echar. Y después los diálogos, que los diálogos evidentemente es lo que dice cada personaje. Eso es el cuerpo general de la estructura. Luego tienes el cuerpo de la obra en sí, de la obra que quieres escribir. Yo siempre le pido a mis alumnos, cuando hemos hecho talleres, que me digan cuál es el tema que vas a tratar. Entonces alguien dice, quiero tratar el tema de la violencia doméstica. Oye, maravilloso, tienes claro qué es eso. Quiero tratar el tema de la violencia
urbana, social. Quiero tratar el tema de la homosexualidad. Evidentemente, luego que tienes ese tema, un poco más adelante le voy a decir cómo lo puedes vender cuando se trata de algo comercial, bien sea que quieras escribir una serie o una película o una obra de teatro que va a ser filmada, ¿verdad? Aparte de ese tema que tienes que vislumbrar, entonces tienes que crear el argumento. Ese argumento es que tú echas el cuento. Aquí también quiero referirme a una maravillosa profesora que tuve en bachillerato, donde ella un día, comenzando la clase castellano literatura, nos preguntó, ¿qué fue primero? ¿Qué es lo que nació primero como expresión? Evidentemente, como ya yo hacía teatro desde los 13 años, le dije que el teatro, y ella se empeñó en discutirme que no, que yo era un fanático del teatro, pero que lo primero era un cuento. Yo, por supuesto, que he sido siempre un poco payaso toda mi vida, me puse a explicarle mímicamente lo que hacía el hombre del Cromañón cuando le decía y le decía que eso era pantomima, que era teatro, y ella me decía, sí, pero lo que estás contando, a través de lo que fuesen sus medios, como no tenía lenguaje, contaba algo, no era abstracto sus movimientos. Eso siempre ha sido para mí un dilema, porque creo que mi profesora tenía razón, pero evidentemente toda mi clase estaba fascinada con todas las payasadas que yo hacía para demostrar que eso era escénico, que eso era teatro. Y que era primero el teatro antes que nació el teatro incluso antes que el verbo, porque había un actor y había un público. Eso era lo que yo pretendía decirle. Sin embargo, la anécdota la retrotraigo porque con el tiempo me he dado cuenta que mi profesora tenía razón. Tiene que haber un cuento. Si no hay un cuento, ¿de qué estamos hablando? Si no quieres echar un cuento, de la manera que tú quieras, pero estás echando un cuento. Entonces, eso es el argumento. Tienes que tener un argumento. Tienes que aprender a echar un cuento, ¿verdad? Que es lo que, de alguna manera, va a sorprender a la gente y va a interesar a la gente que quiera montar tu obra de teatro, o tu serie, o tu película, o quiera firmar lo que estás escribiendo. Por supuesto, hay algo que siempre digo, si tú no sabes echar el cuento luego, en muy pocas palabras, entonces todavía no estás listo para escribir. Y eso es lo que llamo la sinopsis. Después que tú echaste tu gran cuento largo, tiene que existir una sinopsis, que es un resumen muy sucinto de ese argumento. Y lo hermoso es que si tú logras reducir a pocas líneas ese enorme argumento, tienes lo que llamamos en la industria del cine, de la televisión, del audiovisual, tienes un concepto, tienes algo fácil de vender. Por ejemplo, voy a poner un ejemplo que, por la importancia que ha tenido esa novela y por las muchísimas versiones, Juana la Virgen, es muy fácil hacer una sinopsis porque es una niña de 17 años, virgen, que sale embarazada. Esa es la sinopsis, ese es el concepto. Evidentemente que te trae a la curiosidad, pero como una niña de 17 años, virgen, puede salir embarazada. Ah, bueno, de eso se trata el cuento que vamos a echar y ahí entra ya el argumento. Pero la sinopsis, que esa cosa que puedes decir en dos o tres líneas, es lo que tiene que atrapar la atención de la gente. Es lo que llamamos, entonces, en la parte audiovisual y comercial, un concepto.
porque es fácil de vender. Tiene muchos nombres también en inglés, pero como les digo, hay muchísimos escritores que le dan nombre a todo eso. Luego tienes que tener el desarrollo de la acción. Tienes que decir, ajá, así voy a desarrollar el cuento, lo voy a dividir por partes. Y aquí es donde vuelvo a la parte de los actos. Decides, lo voy a dividir en tres partes o lo voy a dividir en cinco partes o la voy a dividir en dos partes, ¿verdad? Generalmente cuando hacemos una serie, decimos, bueno, se la vas a hacer de 10 capítulos, si es una telenovela es complicadísimo, yo lo que hacía era decirle, vamos a ponerlo como la estructura de la tragedia clásica en cinco cuadros, que son cinco arcos. Y generalmente esos cinco arcos te llevaban a un aproximado de 20 o 25 capítulos, dependiendo si quieres hacer 120, 130, o en la época en la que yo escribía, que teníamos esos arcos, pero a veces teníamos que escribir 180 capítulos y más, porque dependiendo del éxito, pues había que escribir más, pero si tenías un desarrollo de la acción, podías perderte menos dentro del cuento que estabas, no te perdías dentro del cuento y podías meter elementos para alargar la novela que siempre se notan, pero que igual si tiene éxito ya los personajes están en el espíritu de la gente y la gente se interesa por el desarrollo de esa acción. ¿Cómo haces ese desarrollo de la acción? ¿Cuáles son, qué significa, cuáles son los hitos que lo van a diferenciar esos arcos que tú vas a contar? Es lo que llamamos los puntos de giro. Los puntos de giro son las acciones muy importantes, impactantes, que cambian el desarrollo de los acontecimientos. En general, a veces el final de un acto es porque entra un personaje del que han estado hablando, ¿verdad? Entonces, oye, creas la expectativa de que va a suceder con la llegada de este señor. O resulta que el personaje revela algo que es fundamental para el desarrollo del el acto que viene. Pero en general son puntos álgidos, puntos importantes que hacen que el desarrollo de la acción mantenga las expectativas en alto del público. Eso vendrían a ser esos puntos de giro. Y finalmente, la resolución. Eso es el cuerpo de la obra. ¿Por qué la resolución? Porque tú tienes que, de alguna manera, darle un final que no decepcione a tu público o que asombre a tu público, pero o que ponga a pensar a tu público. Pero la resolución es sumamente importante porque si tú no le das un buen cierre a la obra, es muy posible que el público se sienta traicionado y no recomiende el hecho de ir a ver tu obra. Haciendo un resumen, tienen el tema, tienen el argumento, tienen la sinopsis, el desarrollo de la acción por los puntos de giro y la resolución. Y luego me gusta hablar no solamente del cuerpo de la estructura, el cuerpo de la obra, sino lo que yo llamo el cuerpo social de la obra, que tiene que ver básicamente con el tiempo, es decir, cuándo, en qué época se está desarrollando, bien sea actual o bien sea épocas históricas, ¿no? El espacio donde se desarrolla, porque el espacio generalmente influye en el espíritu de los personajes, o mejor dicho, desde mi punto de vista, siempre influye en los personajes, y luego en los personajes, la conformación de los personajes, que desde mi punto de vista es uno de los puntos más importantes de la dramaturgia. Me iría como resumen en la dramaturgia, tener un concepto, tener un desarrollo de la acción con los puntos de giro de la acción, tener una resolución y luego tener claro los personajes que interactúan. El desarrollo de los personajes es fundamental dentro
de lo que es la dramaturgia. Hay una serie de escritores que hablan de los personajes. También en una clasificación de personajes. Y algunos dicen que los caracteres pueden ser completamente definidos, ¿verdad? Y ejemplo de esos caracteres definidos tendría, por ejemplo, Hamlet o el rey Lear o Segismundo, para irnos también por Calderón de la Barca, porque son personalidades, porque son dentro de la historia del teatro personajes fácilmente reconocibles. Medea, Edipo rey, ¿verdad? Hamlet, porque son personajes que sabemos exactamente qué les sucede, ¿verdad? Y se convierten en personajes históricos. Luego tienen esto que se llaman los tipos, los personajes tipos o arquetípicos, que sin ir muy lejos tenemos cosas, por ejemplo, el misántropo o el enfermo imaginario o el hipócrita o un intrigante o un hablador o un gracioso o un timo. Es decir, son arquetipos de personajes. La prostituta, ¿verdad? La maestra, el artista, son arquetipos. A mí me encanta usar esto de los arquetipos. De hecho, lo que más he tratado cuando he escrito microteatro es buscar arquetipos. Y luego están estos caracteres abstractos, teatrales, particulares, ¿verdad? Raros. También algo que me gusta usar en los microteatros, porque son personajes que le descubren a la gente unas características insospechadas para el público. A mí una de las cosas que me encanta de mi obra Raros es precisamente que son más que arquetípicos, son personajes más bien particulares, son personajes abstractos. Alguien me podría decir, sí, son psicológicos o psicologicistas, pero bueno, esos psicológicos, psicologicistas, pertenecen a esa clasificación de personajes. En los arquetípicos, por supuesto, tiene todos los tipos sociales, ¿verdad? Oye, el que vende perro caliente, es una de las cosas extraordinarias que tiene la comedia. La comedia siempre arquetipó a los personajes. La comedia siempre ha sido social y por ello siempre ha sido política, polis de la ciudad, porque siempre busca de una manera u otra expresar personajes que la gente conoce. Y la gente entonces se ríe de esos personajes. Y cuando haces que la gente se ría de esos personajes, creas una conexión muy rápida, porque la gente los reconoce, porque todo el mundo conoce a alguien así o sabe de alguien parecido a esto. Por último, porque ya tenemos media hora de la clase y nos quedan apenas 10 minutos. Normalmente, cuando hacemos esto en vivo, se supone que la segunda parte de la clase sería escuchar las preguntas de las personas que conforman el foro, el público, ¿verdad? Por último, hay algo que siempre en todas las clases, en universidades, en grupos de teatro que me invitan, en las giras que a veces hemos hecho, festivales, y que siempre nos piden conversar. Es impresionante cómo todo el que entra a una conferencia que yo doy, siempre me preguntan cómo presentar un proyecto para televisión. Porque evidentemente, pues a pesar de que tengo ya unos cuantos años, más de 50 amplios en el teatro, también tengo una cantidad de años enorme, por encima de los 45 años haciendo televisión. Y es muy difícil conseguir diferenciar a veces mi actividad del teatro con la de televisión.
Y me gusta cuando me preguntan eso de cómo presentar un proyecto, porque al final de cuentas, incluso un proyecto teatral lo tienes que presentar. Porque si tú formas parte de un grupo, siempre tienes que llevar algo para que el grupo se interese y te diga, me interesa tu obra, a menos que tú ya la tengas escrita y se la presentas. Pero eso es cuando ya tú formas parte de un grupo, cuando ya tú eres integrante de una institución, pero como estamos hablando de gente que se inicia, hay alguien que va a tener que ir donde Dairo y decirle, maestro, yo quiero escribir esta obra, yo quiero que usted me monte esta obra. Muy decentemente Dairo o Angélica Escalona, ¿verdad? Le diré, bueno, ¿cuál es el proyecto que tú tienes? Entonces, es muy importante que sepan presentar un proyecto, bien sea para teatro, para cine o para televisión. Desde mi punto de vista, el gran secreto es lo que les dije antes, ¿cuál es tu concepto comercial? ¿Cuál es el diferenciador de tu proyecto? ¿En qué se diferencia tu proyecto de lo que hay en el mercado? Entonces son dos cosas importantes. ¿Cómo me lo vendes? ¿Cuál es esa frase con la que tú me vendes esto, mi gorda bella, una mujer gorda que se enamora de un galán flaco y que se siente burlada por gorda, la envenenan para matarla y ella, cuando la envenenaron, termina adelgazando por esa razón del veneno y decide regresar a vengarse de todos los que le envenenaron, incluyendo el hombre del que ella estaba enamorado como gorda. O Juana la Virgen, en algún determinado momento se aclara que hubo un error en el momento de una inseminación artificial, se equivocaron de persona, se lo hicieron a esta niña que iba sencillamente por su primer examen de ginecología y resulta que ella se enamora del hombre que había guardado su semen porque había estado enfermo, ¿verdad? Y después no iba a poder tener hijo. Así que el único hijo posible de ese hombre es el que está en las entrañas de esta niña de 17 años. Son conceptos comerciales y son diferenciadores. ¿Dónde hay una telenovela donde una niña virgen queda embarazada? La gente te dice, bueno, sí, existen. Cuando te echan la historia de la Virgen María, y hay cuestiones sobre esto, pero ya es otro asunto, ya es un asunto que tiene que ver con la fe. Aquí es un asunto médico, aquí es un error médico de la ciencia, de profesionales de la medicina que cambian la vida de una niña de 17 años. O hay una maldad sobre una muchacha burlada porque es gorda y que intentaron además matarla a través de envenenamiento por los bombones que ella le gustaba comer, porque era gordita, pues le gustaba comer. Entonces son conceptos comerciales y son diferencia con lo que hay, con lo que se está haciendo. Si ustedes logran en ese proyecto tener un buen concepto comercial y logran exponer qué diferencia a tu proyecto de otros, generalmente la gente pone atención porque lo que todo el mundo anda buscando es algo que se venda y que sea nuevo, que sea distinto, que sea innovador. Por último y para cerrar, quiero hablar de un término que está de moda sumamente importante y que debemos tener en cuenta todos los escritores. Hoy día, aunque escribas teatro, todos tenemos que entender que vivimos en un mundo globalizado y que mi obra de teatro me encantaría que la hagan en Colombia, pero también en Madrid, pero también en Puerto Rico y si es posible en Buenos Aires, ¿no? Porque evidentemente, si la obra es excelente, si la obra
es atractiva si la obra tiene un concepto que atrae a los públicos, te crea entonces, te hace crecer como escritor y te crea un piso profesional importantísimo. Ese término que está de moda, que nació de globalización, es lo que llaman hoy glocalización, que es de lo local y lo global. Podríamos irnos a estas frases de algunos escritores como la frase ya conocida de escribe sobre tu aldea y te harás universal, o pinta tu aldea y pintarás el mundo. Eso es un concepto que tiene que ver con lo global, pero lo local es cuando puedes expresarte desde la particularidad de tu localidad, del sitio de donde eres, sin que eso deje de ser interesante para el mundo global. Ese término es lo que están buscando hoy día todas las plataformas que están en la búsqueda de nuevos formatos, de nuevos libretos, de nuevas historias que contar, porque tienes que tener entonces el concepto, el diferenciador, pero tienes que tener el cómo lo vas a escribir, ¿verdad? De lo que hablábamos antes. Ese cómo es el que te hace recordar que debes escribir desde lo que tú eres y desde tu realidad y desde tu propio entorno, pero sin perder la posibilidad de que eso sea capaz de entenderlo a nivel internacional, a nivel global. Para cerrar, escribir es una pasión, pero escribir, como les dije antes, es una disciplina. Tú puedes hacer todos los cursos que quieras sobre escritor, pero si no escribes todos los días, aunque muchas de las cosas que escribimos no sirvan, no eres escritor. Yo los invito a todos y cada uno, muy sinceramente, a que escriban todos los días. Para cerrar, voy a contar una anécdota muy personal. Creo que alguna vez ya la he contado en algunas entrevistas. Cuando yo entré a primer año de bachillerato, tenía un complejo irresuelto de mi memoria. Como yo había tenido todos mis primeros años hasta que se inició mi pubertad en Ciudad Bolívar, que a veces me gusta decir que era prácticamente el siglo XIX, porque era mediado del siglo XX, pero era Ciudad Bolívar, o sea, todavía el siglo XX no había llegado. El siglo XX llegaría a mi pobre país mucho más atrás, a mi pobre pueblo, a mi terruño, perdón. Y luego, cuando vine a Caracas, tuve un momento difícil de adaptarme a la ciudad. La ciudad me avasalló, la ciudad era demasiado impresionante para mí, era muy grande respecto a lo que era mi pueblo y me creó como un momento de ofuscación y de olvidar de dónde yo venía. Yo estaba comenzando a entrar en el teatro, en mi grupo de teatro escuela, que era el Teomai, con mi primer maestro Edgar Bequía. En algún determinado momento yo le comenté
que a mí me costaba recordar mi vida en el pueblo, porque en alguno de los ejercicios de teatro te pedían que recurrieras a tu memoria emotiva. Y a mí me asombró cuando dijeron lo de memoria emotiva, porque yo no lograba conectarme con mi memoria. Entonces me mandaron a donde una psicóloga estudiantil. Los liceos maravillosos de aquella época tenían psicólogos escolares. Y ella le quitó importancia. Yo llegué con ese drama y me dijo, pero ¿qué importa que no recuerde? Vamos a hacer una cosa. ¿Por qué no la inventas? ¿No? Y a mí me encantó que la profesora esta, que esta doctora, pues, me dijera que inventara eso. Y ella me dijo, comienza a escribir y ve inventándola. Y esa va a ser tu historia. Lo maravilloso es que en escribir eso conseguí la pasión de mi vida, que es escribir. Y hay una primera novela escrita que se llama Margo de Angostura, que increíblemente yo comencé escribiendo, inventando mi pasado, y sin darme cuenta, muchas cosas de las que hay ahí tenían que ver con la realidad. Mi hermana Angélica siempre dice que eso es mentira, que yo todo lo invento. Pero bueno, también a eso le he quitado drama, ¿no? No importa que lo inventemos. Nunca escribir es autobiográfico. Uno usa cosas a veces que ni siquiera conoce de uno mismo. Lo que les quiero decir con esto es que no tienen que inspirarse necesariamente en uno mismo, porque a veces nuestra vida no es ni siquiera tan importante, ni trascendente, ni tenga momentos para que le pueda interesar a alguien. Inventen, invéntense una vida, inventen, porque escribir, al final de cuentas, es inventar. Muchas gracias a todos los que hayan llegado hasta el final. Me hace muy feliz y ojalá sigan viniendo a la sede virtual del Teja, donde siempre estamos para ustedes. Gracias.